municipio como madre manizaleña también repudian ustedes este tipo de actos, hacen parte de la marcha hoy contra el maltrato infantil. Por supuesto, estamos totalmente en contra del maltrato infantil. Nosotros no podemos robarle las sonrisas a los niños ni la vida, porque simplemente un adulto o una persona mayor en tamaño quiso vengarse de algún mal día de alguna persona y simplemente encontró un menor para desquitarse. Los niños no son el futuro, son el presente y el futuro de nosotros. Son la prolongación de la existencia, como lo dice la canción, y no hay derecho a que los maltratemos, a que sea psicológica, física o sexualmente. Los niños tienen derecho a ser niños y a ser felices. Se vienen adelantando diferentes programas precisamente desde el despacho de la primera dama para poder fortalecer los niños en la ciudad de Manizales. Sí, siempre he dicho que los niños, sacar una sonrisa de un rostro de un niño es propender por su bienestar y es garantizar un hombre de bien. Entonces trabajamos, ahorita estamos con las campañas de Ponte al Morral de la Educación, Prevención y Atención del Embarazo Adolescente y Colegio Amigo Hermano Gemelo. Vamos a acabar con todas las brechas sociales, con las líneas imaginarias, porque todos los niños son iguales.